acompañarlos en las últimas jornadas de este 2020. Temperaturas bajas por las mañanas. Ojo, porque actualmente tenemos cerca de los 4 a 5 grados, pero esta temperatura es en el aeropuerto. El valor es más bajo, el ambiente más frío en diferentes alcaldías, especialmente en las zonas altas, tenemos temperaturas más bajas. En la ciudad tenemos una temperatura que es un poco más alta, sin embargo, el ambiente se mantiene frío. Hay que abrigarnos muy bien. Si salimos temprano de casa, la recomendación que le hemos brindado semanas tras semanas, aunque ya después por la tarde la temperatura aumenta todavía más. Esto debido a la salida del sol, esperando hasta un ambiente templado, condiciones, temperaturas estables los últimos días del 2020, con mañanas frías y tardes templadas. El pronóstico de precipitación continúa siendo muy escaso para la mayor parte de la República Mexicana. De nueva cuenta, estas condiciones tan estables, este periodo de sequía, el abundante sol también latente, y al menos durante las próximas 48 horas va a llegar otro frente frío, pero esto de nueva cuenta para el norte y noreste del país, aportando un descenso en los valores, temperaturas gélidas en las zonas montañosas de Chihuahua, se espera hasta la caída de agua nieve, pero esto sobre todo para el próximo miércoles. Y durante esta jornada en la Ciudad de México, 23 grados, ambiente templado, cielo soleado, y por la noche 13 grados. Baja la temperatura, el ambiente será frío a moderadamente frío, cielo despejado el próximo martes y miércoles, muy seco el ambiente. Hay que también mantenernos hidratados y con la piel bien humectada, 7 como mínima, máxima de 22 a 23 grados. El jueves, medio nublado con viento, va a bajar un poco más el valor, como puede apreciar en pantalla, 6 como mínima, máxima de 20 grados, frío por la mañana, fresco por la tarde. Y en la megalópolis, destacamos en Tula de Allende, Querétaro, Valle de Bravo y Cuautla. En esta mañana, ambiente muy frío, después, para esta tarde, se esperan cerca de los 22 hasta los 26 grados como máxima en común. El cielo soleado también para Tlaxcala, soleado con 23 grados durante esta jornada. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Telediario.